Bert Antunes Pernet nació el 7 de agosto de 1959 en Cuba, en el seno de una familia humilde. Luego de una niñez y adolescencia normal, toma conciencia política en el año 1990, cuando su hermano Jorge Luis García Pérez Antunes es acusado de propaganda enemiga por expresar en una plaza pública que Cuba debería experimentar los mismos cambios políticos que estaban ocurriendo en Europa del Este. Fue encarcelado y luego acusado de delitos políticos adicionales durante su confinamiento, que extendió su condena hasta 2007. Berta se volvió cada vez más consciente de la gravedad de la situación de los derechos humanos en Cuba al visitar a su hermano en la prisión y al ver las condiciones a las que él y otros presos de conciencia fueron sometidos. En 1992, junto a otras madres y familiares de presos políticos, comienzan a realizar denuncias y a abrirse como opositores y empiezan a organizarse para dar a conocer a las agrupaciones internacionales competentes las violaciones a los derechos humanos que se cometían en las prisiones para que ellos las denunciaron al mundo. En 1997, Antunes Pernet y otros familiares de presos políticos fundaron la organización Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel para combatir los malos tratos en la cárcel. Hacia 1999, el movimiento había recogido más de 5.000 firmas para una amnistía general de los presos políticos en Cuba. El 14 de febrero de 2008, arribó a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, para unirse al exilio cubano, desde donde sigue luchando por la libertad de su país. Hola, bienvenida a Voces de Cuba. Ante todo, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Cuénteme un poquito quién es Berta Antunes. Bueno, Berta Antunes es una mujer sencilla, de pueblo, cubana, una persona que hace solamente 6 años que vive en Estados Unidos, que llegó a este país por refugiado, por el programa de refugiado político. Como te decía, es una persona muy sencilla que tuvo que integrarse en la lucha dentro de Cuba, en la lucha de derechos humanos, por la necesidad y el rol que corría en aquellos momentos. Te cuento que yo tengo un hermano que cumplía una cárcel de 17 largos años, donde estaba extremadamente siendo muy maltratado, golpeado, atropellado. El nombre de mi hermano es Jorge Luis García Pérez Antunes, quien fue sancionado a 17 largos años de prisión solamente por manifestarse públicamente, por decir lo que él sentía, por pretender querer ser libre, hablar en libertad y hacer uso de esa libertad con la cual Dios nos manda a todos los seres humanos al mundo. Corrían los años, o sea, mi hermano estuvo preso desde el día 15 de marzo de 1990. Cuando la situación para él comenzó a empeorarse, los maltratos dentro de las cárceles, las golpizas, los atropellos, las negativas de visita, cuando se le violaban todos y cada uno de sus derechos, pues fui conociendo esa lucha, me fui sensibilizando primero por él, claro, como es lógico. Como te decía, yo era una persona normal, de pueblo, no estaba integrada en nada. Me fui por él, comencé esa lucha defendiéndolo a él y después me fui involucrando con el amigo de él, el que tenía más cercano al lado, con la persona que estaba presa igual que él por las mismas ideas, pero que igual le violaban sus derechos, que igual le daban golpizas, y así pues me fui integrando en esa lucha. Llegamos a crear un movimiento de familiares de presos políticos dentro de Cuba. Este movimiento era de todas aquellas familias que tenían sus hijos, sus esposos, sus hermanos presos, y todos estaban siendo violados sus derechos. Esto comenzó, este movimiento se creó en la provincia de Camagüey, frente a la cárcel Kilo 8 de Camagüey, en el año 95. Ahí creamos este movimiento. Claro, ya dentro de este grupo de presos, tanto mi hermano como los otros presos de los cuales te hablo, ya habían creado un presidio político, donde ellos habían decidido agruparse para defender ellos mismos sus propios derechos. Este presidio político había tomado por nombre Pedro Luis Boitel. Pedro Luis Boitel había sido un líder estudiantil que había muerto en una huelga de hambre, exigiendo también sus derechos.
Y bueno, ellos tomaron este nombre como bandera. Y un poco como que mismo decía la dictadura, un poco desempolvando esta historia que el régimen se había encargado a toda costa de ocultar, de que nadie conociera que en Cuba había existido un Pedro Luis Voltaire, como habían existido otros líderes también de la lucha. Pues me integré a esta lucha con un grupo de familia, defendiendo también ellas la vida de sus seres queridos. Más bien comenzamos en eso, por defenderle la vida, porque era eso lo que estaba en peligro para ellos, principalmente la vida. Ya nosotros, cuando integramos este movimiento, ni siquiera habíamos pensado en los derechos ni en las libertades, nada. Empezamos defendiéndole la vida y nos fuimos involucrando todos y llegamos a crear este movimiento, el cual operó dentro de toda la isla. El movimiento se llamaba, no sé si ya lo dije, pero bueno, el movimiento se llamaba Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Voltaire, que era el complemento de ese presidio que ellos habían creado dentro de la cárcel. Cuando este movimiento comenzó a tomar fuerza, pues, ¿qué hicieron a todas nuestras familias? Nos dividieron a nuestros presos por diferentes lugares del país, es decir, le hicieron un traslado así repentino de los presos. Unos los llevaron para Oriente, otros los llevaron para Pinal del Río, otros los llevaron para Santa Clara y así. Es decir, los regaron para poder ellos de esa forma pensar que iban a eliminar, ¿no?, que iban a hacer desaparecer ese presidio político dentro y este movimiento de familia fuera de la cárcel. Lo cual no fue así, porque recuerdo que cada uno de nuestros familiares a las cárceles que llegaban, pues se encargaron de lo primero que hicieron antes de organizar los paquetes que llevaban de su traslado. Lo primero que hicieron fue organizar un nuevo presidio político con este nombre en cada prisión que llevaban. Y a la misma vez, ese mismo presidio, pues se encargó de crear delegaciones con sus familiares y con sus amigos a la parte afuera. Es decir, nuestro movimiento llegó a crecer, llegó a ser un movimiento a nivel nacional. Que posterior a eso, pues íbamos donde hubiese un preso con problemas, pues íbamos, no importa que tuviésemos que ir a Pinal del Río, íbamos todos, no importa que fuera, donde hubiese una violación, ahí íbamos todos. Y verdaderamente hubo momentos que el régimen nos tuvo que respetar, los obligamos en muchas ocasiones, este movimiento los obligó en muchas ocasiones a ceder. Y cuando te digo ceder, me estoy refiriendo a pues devolver una visita que había quitado, devolver una java que había quitado, sacar a un preso de una celda de castigo, tener que responder ante los familiares que ante organismos, por una golpiza, por un maltrato, distintos tipos de violaciones. Claro, para esto siempre contamos con nosotros, desde que comenzamos este presidio y mucho antes ya teníamos amistades fuera de Cuba que se encargaban de apoyarnos. Cuando digo apoyarnos, era de ser solidarios con nosotros, de llevar nuestras voces como se lo pedíamos nosotros dentro de Cuba. Cada vez que hablábamos con uno de ellos y eso, nuestra primera palabra era: por favor, lleven nuestras voces, lleven nuestra denuncia donde nosotros no podemos llevarla. Hagan que nuestras voces se escuchen. Ayúdenos a romper la censura del régimen que no quiere que nosotros hablemos. En este caso, y siempre estuvimos muy cercanos a la organización Directorio Democrático Cubano, que era un grupo de jóvenes aquí en el exilio, que pues se dedicaba a eso, a darnos apoyo a nosotros, a llevar nuestras voces a los lugares donde nosotros jamás pensamos que íbamos a llegar esas voces. Y verdaderamente que llegamos a formar un equipo de respeto, un equipo de familia, porque ya aquello, posterior a todo aquello, pasamos a ser como una familia, ese grupo aquí, los presos dentro y nosotros fuera de Cuba. Es verdad que llegamos a formar hicimos incontables de plantes frente a las prisiones, incontables de acciones y de cosas, siempre todas de corte pacífico, que molestaba a la dictadura por eso mismo, por ser de corte pacífico, por ser frontal, por ser contestatario, por exigir de manera de frente a ellos nuestros derechos. Así que no sé si con eso digo quién es Berta Antunes, no es nada del otro mundo, es una sencilla persona de un pueblito de campo, una persona que de verdad que nada, no soy nada más que eso, que las circunstancias que me obligaron a llevarme a esa lucha.
Berta, ¿la valentía y la honestidad fueron valores aprendidos en su niñez, en el seno de su familia? Mira, te cuento un poquito. Bueno, primero que nada decirte que mi hermano y yo no somos ni siquiera hermanos de un mismo matrimonio, ¿ves? Mi hermano es por parte padre, y es decir, nos criamos en hogares diferentes. No sé, algo nos unió, la vida, Dios nos unió. Nosotros ni siquiera tuvimos tanto contacto y tantas relaciones cuando éramos niños, a pesar que vivíamos en el mismo pueblo. Bueno, cosas de pueblo y cosas de nuestros mayores y todo eso. Es decir, no existía la verdadera, o sea, no compartimos el mismo plato de comida, no compartimos la aspirina, no compartimos el mismo llanto, o sea, el mismo regaño de la misma madre, nada de esas cosas. Pero sí, no sé, la fuerza divina de Dios, pues nos unió en el momento preciso, porque Dios así quiso que la unión llegara cuando la necesitáramos. Y de verdad que fue así. Mi hermano, pues, perdió a su mamá estando en la cárcel, acabadito de estar en la cárcel. Y nada, pues yo asumí, yo desde ese momento me convertí más que su hermana en su mamá. Y nada, pero sí te digo, y te empiezo a contar, te digo esto para llegar a decirte que yo en mi familia, o sea, que estábamos en familias diferentes, en mi familia, pues habían, por ejemplo, yo tengo un tío, Omar Perné, que él siempre era el que más luz tenía sobre las cosas del régimen y sobre los engaños de la dictadura. Y él siempre estaba en protesta, o sea, disconforme, no de una forma activa, pero bueno, era el que más nos... Pero bueno, nosotros siquiera ni lo tildábamos como una cosa, además que yo era muy niña cuando aquello. Ahora, mi hermano, Jorge Luis, desde su casa, desde su familia, era lo mismo. Su mamá no tenía una idea política, su mamá no estaba involucrada en nada, ni creo que nunca le haya inculcado, el respeto, el amor, la bondad, la decencia, la educación, todos esos principios, sí, ¿no? Igual que en mi familia, pero nada que tuviera que ver con política, ni de protesta, ni nada de eso. Pero sí recuerdo que mi hermano, yo no sé, yo lo digo y yo no me atrevo a equivocarme, o sea, no tengo ni miedo de equivocarme. Mi hermano es una persona que siempre, desde que nació, él nació, bueno, primero que nada nació un 10 de octubre, o sea, que es un día significativo. Yo creo que él siempre ha tenido todas las luces de todo lo que tiene que hacer. Yo creo que él nació con ese don, a pesar de no tener un patrón dentro de la casa al cual seguir, y él lo siguió solo. Yo recuerdo que mi hermano tenía 11 años, y esto lo recuerdo porque así yo también tenía un poquito más, pero también era una niña igual. Y yo recuerdo que mi hermano tenía 11 años de edad, y yo recuerdo que la casa donde vivía él daba el patio de la casa de mi hermano daba con el patio de la policía, de la PNR del pueblo. Y en aquellos años, imagínate, cuando mi hermano tenía 11 años, imagínate que mi hermano nació en el 64, ya podrás sacar cuenta qué año era. Es decir, cuando muchas personas no hablaban, cuando había mucho miedo. Y yo recuerdo que mi hermano se fue hasta el patio, o sea, se unió en el patio donde terminaba el patio de la casa de él y el de la policía, y ahí se paró y dijo: abajo Fidel, abajo el comunismo. No sé, por eso te digo, él siempre ha tenido una luz. Mira, si estaba cerca, que la policía no tuvo que montarse en un carro para ir ni nada. Sencillamente salió por el frente de ellos, dieron las vueltas por el portal y llegaron hasta la casa y a llamarle la atención a la mamá de él. Y ahí tocaron en la puerta y le dijeron, y ella le dijo: pero yo no sé de dónde este niño saca esas cosas, qué sé yo. Él siempre tuvo esas ideas. Él es como una persona que nació con eso, él nació para ayudar a nuestro pueblo a ser libre. Es como que él sabía que nuestro pueblo iba a ser tiranizado, que iba a ser sometido a una dictadura, y él, yo no estoy diciendo que él sea un mesías, yo no estoy diciendo que él sea nada, porque eso sería... Pero bueno, yo sí estoy diciendo que mi hermano es una persona que nació para ayudar a su pueblo a ser libre. ¿En qué momento exacto descubre que vive en un país sin libertad? Yo no era consciente de eso. Yo no era consciente de eso, de nada político ni de caso. O sea, yo era consciente del miedo horrible que tenía, porque a mi hermano le habían dado una golpiza horrible en un parque, en una plaza, cuando él se atrevió a gritar lo que gritó allí.
¿ves? Entonces yo lo que sí era consciente del miedo de que le habían dado una golpiza horrible a mi hermano y de que ahora se lo habían llevado preso y de que lo mantenían ahí. De eso sí yo era consciente. En aquel momento yo no era consciente de nada, era consciente del miedo que tenía, igual que muchas personas dentro de la población. Ahora, ¿qué te digo cuando lo veo ya dentro de la casa? Es como que aquí, como que algo llegue y te diga a ti, ¿eres tú o soy yo? Y eso fue lo que me pasó. ¿Era mi hermano o era el miedo? Y yo, como es lógico, decidí por él. Y finalmente era como que te decían también, ya después que de todo que te digo, de la pérdida de la mamá de mi hermano, ya era, ¿es tu hijo o es el miedo? Y eso no tiene una respuesta. Es él. Y voy para allí a que me mate. Y eso fue así básicamente lo que pasó con nosotros. ¿Cómo conoces sobre Pedro Luis Boitel? La historia de Pedro Luis Boitel la conocí, yo no sé de dónde mi hermano la buscó, él fue el primero. Él estaba en la prisión Kilo 8 en Camagüey, él fue el primero. Y él fue el que nos habló de Pedro Luis Boitel, tal. Y lo que él nos dijo era lo mismo que unos meses atrás, que unos meses posterior a eso, recibimos la biografía de Pedro Luis Boitel a través de este mismo movimiento que se lo pedimos, que cuando aquello ni siquiera estábamos afiliados ni nada, sencillamente era una comunicación familiar que este grupo del Directorio Democrático Cubano pues nos llamaba y para saber cómo estábamos, para saber en qué nos podía ayudar, en qué podían ser solidarios, no sé, cosas así. Y porque verdaderamente en ese tiempo no estábamos integrados a un nada, ni a un movimiento, ni a nada. Y cuando le pedimos a ellos, por favor, háganos llegar, o sea, le hablamos y ellos nos dijeron, sí, nosotros lo tenemos y todo eso. Y cuando le pedimos que nos hicieran llegar, nos hicieron llegar la biografía de Pedro Luis Boitel y coincidía con la historia. Mi hermano la había conocido. Ahora no puedo decir dónde él la consiguió, porque verdaderamente yo ahora no recuerdo dónde él la consiguió. Pero era así. Era así. Y nosotros, bueno, pues nada, cuando vimos, en la medida que veíamos que al gobierno le molestaba mucho que nosotros conociéramos de esa historia, pues más nos encaprichaban, porque eso es así, cuando algo te niegan, eso es lo que tú más quieres saber. Y verdaderamente después nos fuimos interesando. Después esta misma organización del Directorio Democrático Cubano nos hizo llegar unos casetes de cinta, cuando aquello de escuchar en grabadora, bien antiguo aquello, ellos mismos, yo creo que no se acuerdan, de la madre de Pedro Luis Boitel, de toda la historia, ella misma hablándolo, todo, de verdad que sí. ¿Cómo encuentran la tumba de Boitel? Sí, buscamos la tumba de Boitel en Cuba, fuimos allí, pasamos un poquito para encontrarla, porque primeramente fuimos y era factor sorpresa. Nadie en Cuba el régimen se había encargado de que eso fuera una historia que nadie conociera. Nosotros la conocimos y seguimos buscando, y cada día buscábamos más. Recuerdo el difunto Pelletier, le preguntamos, su mamá había fallecido más o menos por ese tiempo y tenía, o sea, él mismo me dijo, la tumba de mi mamá está cerca de la de Pedro Luis Boitel y yo ahora no recuerdo, pero te la voy a buscar. Y así fue, me la buscó, me dio la dirección. Fuimos un grupo de familiares de este mismo movimiento nuestro. Fuimos al cementerio, buscamos la dirección exactamente, donde estaba, ahí nos las dieron. Faltó sorpresa, nadie sabía, solo buscaron en los libros. Y nada, y fuimos en una peregrinación posterior a eso, allí a la tumba, y la encontramos. Nos sentimos muy orgullosos de haber estado allí en ese lugar y hoy muchas personas, muchos cubanos dignos y muy valientes van allí a esa tumba. A pesar de que siempre son reprimidos y todo, pero... ¿Cree usted que se puede hablar de cambios importantes en Cuba? ¿Qué tipo de cambios? Bueno, yo me atrevería a hablarte del cambio del pueblo cubano. O sea, me atrevería a decirte que el pueblo cubano ha cambiado de toda esta historia que te estoy haciendo, de todos estos años. Ya es otro pueblo, ya es otra mentalidad, ya tienen más valores, ya tienen más conceptos, ya están más decididos por la libertad, aunque no te voy a decir que el miedo no se ha terminado. El miedo no se ha terminado, o sea, el miedo, todavía hay miedo en Cuba, pero es una mezcla de un miedo diferente. Sí, le tienen miedo porque a nadie le gusta que le den golpes, nadie le gusta que lo maltraten, pero las personas... ese miedo, aunque sea por detrás, lo,
lo saben dominar, porque esas son las personas que pues se preocupan de un, si hay un preso político, pues llevarle una latica de azúcar con la miseria que hay en Cuba, pero bueno, para que la compartas. Es ese mismo pueblo el que te avisa si te van a reprimir. Es ese mismo pueblo el que, si no va a las votaciones y dice que está enfermo, en muchas ocasiones, es ese mismo pueblo el que comenta en las calles, el que protesta, el que grita que son unos abusadores cuando te están maltratando, cuando te están golpeando. Es ese mismo pueblo el que no logran ellos conquistar para que vaya a hacerte un acto de repudio a tu casa. Es ese mismo pueblo que va creando valores y que va teniendo cada vez más la necesidad de ver su pueblo libre, a pesar de que todavía hay miedo dentro de Cuba. Así que yo sí he visto cambios dentro de ese pueblo. Ahora, también he visto cambios dentro de la oposición del pueblo cubano, cómo ha crecido, cómo se ha fomentado, cómo se ha organizado, qué diferencia hay entre la oposición que empezamos nosotros en esos años a la oposición que hay ahora, esa oposición que sale a las calles, que grita la tiranía, que le grita bajo la dictadura, ese miedo que se ha perdido, esas paradas frente a las entidades del gobierno a reclamarle, esas pancartas con las que salen las personas a la calle, las personas pintan sus casas con letreros, las personas protestan en las calles. Ese es el cambio que he notado yo. He notado también el cambio de cómo el régimen se ha ido debilitando a pesar de que ha sido represor, porque hay una cosa que a veces no entendemos. Decimos, bueno, ahora están reprimiendo más, ahora están golpeando más, ahora están llevando las personas a su máxima expresión, le están sacando sangre a las personas en la calle, pero es que hay una cantidad más grande, general, casi en todas las provincias, quiero decir, casi en todas las provincias, en todos los pueblos, hay más oposición, hay más personas que salen a las calles y hay más personas que se deciden a protestar. Y por eso ellos, también los entendemos, tienen que ser más represivos, porque el momento, la seguridad, el poder de ellos se siente más en peligro, se siente más tambaleándose cada vez. Usted se establece en Miami en el año 2008. ¿Miami fue una decisión pensada, planificada? ¿Por qué Miami? Bueno, para el 2000, ya para el 2008, mi hermano había salido de la prisión, había salido en el 2007. Ya yo, mi salud estaba muy, muy deteriorada por todas estas cosas, por las cantidades de aguaceros, de que me mojaba y me secaba en frente a una prisión. Cuando caía un aguacero me mojaba, yo, el sereno, todo. Ya mi salud estaba muy deteriorada. Y entonces, pues, mi hermano, que siempre, desde esa época que te digo que es como la mano de Dios, bajó y nos dijo, ustedes ahora es que se van a unir. O sea, no compartieron en la misma casa, no jugaron juntos, pero bueno, ahora es que se van a unir, porque ahora es que hace falta. Desde ese mismo momento que nosotros estábamos unidos, mi hermano me dijo que teníamos que equilibrar la lucha, que yo estaba con serios problemas de salud, que él no se iba de Cuba para nada, que él de Cuba nunca se iba a ir y que yo debía venir. Y entonces, después de llevarlo a un consenso familiar, de hablarlo, de todo eso, pues yo llegué a este país por refugiado político y aquí me he establecido. Claro, nunca he encontrado la felicidad, a pesar de que le doy las gracias a este país que me acogió y que me ha dado los derechos. Y desde que me bajé del avión me vi con derechos que nunca había ni siquiera soñado tener. Pero bueno, a pesar de todo eso, nunca he encontrado la verdadera felicidad. Siempre he estado en un constante preocupación, susto, porque tengo a mi hermano de al lado allá. No sé el día que le van a dar una paliza. No sé en el momento que me van a llamar para decirme está preso, como ha sido así. Muchas veces he estado hablando con él y he sentido cómo le están destruyendo la casa a golpes, cómo le están rompiendo las ventanas, cómo se lo están llevando preso, cómo lo están golpeando. Nunca en la vida he tenido aquí un día de felicidad. Nunca he tenido una Nochebuena, una Navidad, un día nada, un cumpleaños, un día de las madres. Nunca he tenido nada en este país. De cierta forma me ha pesado estos 6 años. Que llevo aquí, he hecho cosas, no digo que no, he hecho cosas. Yo no las veo, muchas personas dicen que he hecho cosas que significativas, yo no veo lo significativo que he hecho, pero bueno, hay muchas personas que me dicen, has hecho cosas muy interesantes, has hecho cosas muy buenas, has ayudado. O sea, yo no lo veo, yo creo que yo hubiese ayudado más desde allá, yo creo que nunca me resignaré y creo que me creo un error, me creo que yo he sido un error, pero bueno. La decisión de venir a Miami. Exacto, yo me creo un error, yo me creo
algo en lo que he fracasado, algo en lo que erré, alguna cosa que no calculé bien, algo que no... Nunca he tenido felicidad, nunca la voy a tener. Siempre voy a estar aquí, fuera de... Como dice el dicho, como un pez fuera del agua, porque no logro insertarme dentro de las personas que me quieren, que me respetan, que me ayudan, que me han tratado de dar la mano, que me la han dado, porque tengo mucho que agradecer, pero nunca me logro insertar ahí dentro de ese grupo porque no me siento que quepo nunca. Mi lugar, Dios sabe dónde está. Berta, ¿sufrió usted discriminación en Cuba por ser mujer, por ser negra? Sí, cómo no, siempre. Siempre, porque en Cuba recibí, y no solo yo, pero bueno, en este caso estamos hablando de mí. En Cuba todos hemos recibido discriminación. Todos los cubanos negros y blancos hemos recibido discriminación. Porque empezando porque no se nos respetan nuestros derechos, empezando porque no se nos permite hablar. Y eso es discriminarnos. Pero bueno, en mi caso particular, porque es de la persona que estoy hablando, puedo decir que sí, que he recibido, mi familia y yo hemos recibido discriminación porque nos han expulsado de los centros de trabajo cuando hemos decidido alzar nuestras voces, nos han allanado nuestra vivienda, nos han golpeado, nos han tildado de negros contrarrevolucionarios, nos han dicho así, sin sonido, no entiendo cómo siendo un negro protestas en contra de la revolución, negros de mierda, tienen que estar agradecidos de la revolución. Claro, nosotros sabemos, tanto nosotros como cualquier familia negra dentro de Cuba sabe que no tiene nada que agradecerle a ninguna revolución, todo lo contrario, porque la revolución es quien nos ha explotado, es quien nos ha humillado con ese mismo acápite de decirnos, por ser negro tienes que estar agradecido a la revolución. Ellos mismos son los que nos han discriminado. Ellos nos han dicho a nosotros, antes... siendo un negro no podías caminar por las calles, no podía eso. Y nosotros, esta revolución, mira, te deja caminar. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está la discriminación? Y así ha sido todo. Y mi propio hermano en el año 92 le azuzaron perro para que lo mordieran. Y mi hermano tiene las mordidas. O sea, te estoy hablando de cosas que no las pueden ellos borrar con nada. Él tiene allí las marcas de los perros que ellos le asusaron. De esos perros que ellos criticaban cuando nos daban las clases de historia, cuando éramos niños, mira de cuántos años te estoy hablando, que nos decían que los españoles le caían, o sea, atrás a los negros y marrones en Cuba, y que los españoles le echaban los perros, porque esas clases nos las daban a nosotros en historia, en la historia de Cuba. Y ellos en el año 92... me demostraron a mí que ellos son peores, porque ellos son los que lo estaban criticando. Y ellos, los españoles, le echaban los perros a los negros esclavos. Y los comunistas le echaron los perros a mi hermano Jorge Luis García Esperanto en el año 92. ¿Hay alguna anécdota en especial que le gustaría compartir sobre las múltiples visitas que hizo a su hermano en las prisiones cubanas? Bueno, son tantas anécdotas de cuando fuimos a visitar la Kilo 8, cuántas visitas regresadas para atrás que llegábamos ahí, no teníamos visita, pero bueno. Se me ocurriría contarte una que sucedió en el año 95, una de esas tantas veces que fui allí, y a raíz de haberse creado el presidio, del cual te hablaba hace un rato, el presidio político, Pedro Luis Hoyter, el mayor de la seguridad del Estado de allí, Armando, me dijo que no tenía visita. Y entonces me llevaron para un salón y me dijeron que no tenía visita porque... O sea, él me dijo primero de pasillo que no tenía visita porque estaba con eso de Pedro Luis Hoyter y que estaba con la cosa de Pedro Luis Hoyter y con la cosa. Y yo, como yo sí no conocía en aquel momento, pues yo pensaba que era... que estaba haciendo algo, alguna protesta o que había hecho algo con una persona que estaba allí y que se llamaba Pedro Luis Hoyter. Y cuando le empiezo a exigir, ¿no? y a preguntar, entonces él me dice no. Él me dice no porque tu hermano fue el que ¿cómo se llama? El autor de haber desempolvado la historia de Pedro Luis Hoyter. Y entonces ahí yo me empiezo a interesar qué era, ¿no? lo de Pedro Luis Hoyter. Y entonces él me dice... se fue el que se encargó de desenvolver esa historia, pero esa la va a pagar bien caro él.
Eso lo va a pagar bien caro él, esa historia. Claro, nos suspendió la visita, ese día no tuvimos visita. Posterior a eso estuvimos 3 meses, estuvimos 3 visitas, porque la visita era cada 3 meses. Estuvimos 3 veces sin visita, es decir, tuvimos más de 9 meses sin recibir visitas, sin recibir Java, sin recibir nada. Mi hermano pasó todo ese tiempo pues plantado, lo que se llama plantado es pues en protesta, unas veces en huelgas de hambre y eso. Pero esa historia, y posterior a esto, cuando nosotros, es una de las cosas que nos da fuerza a nosotros para comenzar en el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Hoytel, porque de cierta forma hacíamos como algo en unión con ellos. Ellos tenían el presidio, nosotros teníamos el movimiento de familiares a la parte afuera que estábamos peleando por ellos. Y en muchas ocasiones pues le hacíamos cosas que a ellos verdaderamente no les gustaba. Por ejemplo, nosotros llegábamos a la prisión y no, un día atar que no pasara nada, nosotros decíamos, nos vamos para la prisión, y nos citábamos y nos íbamos para la prisión. Y cuando llegábamos ahí, el grupo de familia ahí, ellos se ponían nerviosos y nos decían, ¿qué ustedes quieren? Y nosotros decíamos, por ejemplo, yo le decía, bueno, yo quiero saber del preso político, de otro preso, por ejemplo, Bulmaro Víctor Gómez Díaz o cualquiera otro de los que estaba ahí. Y entonces la madre de este preso, de Bulmaro, pues pedía por otro, y la otra pedía por mi hermano. Es decir, que hacíamos una cosa así. Entonces ellos se volvían, se quedaban locos así, decían, no, ustedes no, hasta que ya gritaban y decían, pues no, se tienen que ir de aquí porque no podemos darle nada aquí. ¿Por qué tú no me preguntas por el tuyo? Dice, no, que pregunte ella, porque nosotros somos solidarios así. Y cosas así que le hacíamos, nos plantábamos cuando había que estar en, cuando alguno de ellos estaban en huelga o cuando alguno de ellos estaba en protesta. Y muchas cosas, hacíamos muchas actividades, muchas cosas. Nos íbamos y hacíamos retiros en el cobre. Nada de esas cosas les gustaba a ellos. Y ellos, verdaderamente, que esa historia de Pedro Luis Hoytel les golpeó mucho. Les golpeó mucho. Unos cuantos años después, yo recuerdo que mi hermano estaba en la prisión de Nieves Morejón, en la provincia de Santi Espíritu. Estaba en una huelga porque estaba enfermo y le estaban negando la asistencia médica. Y yo estuve ahí 22 días a la parte afuera de la prisión. Y eso fue en el 2001. Y yo recuerdo que ya al final de la... Que bueno, que yo también estaba en una huelga de hambre, que nos pusimos los dos en muy malas condiciones. Llega un mayor, el jefe de cárceles y prisiones, Nelson de Alma, y me dice a mí... Bueno, Pedro Luis Hoytel, porque ya me tenía que hablar de Pedro Luis Hoytel, ¿no? O sea, los obligamos a que ellos tenían que hablar de Pedro Luis Hoytel. Entonces me trató de hacer una historia. Mira, yo conocí a Pedro Luis Hoytel. Pedro Luis Hoytel era un joven que nosotros tratábamos que no se muriera. Nosotros le dijimos, nosotros esto, lo otro. Y yo le dije, no se moleste, no me haga la historia. Yo me sé la historia de verdad de Pedro Luis Hoytel, y si quiere yo se la puedo hacer saber a usted. Pero bueno, son cosas, te digo esto porque son cosas que los obligaron a ellos a hablar de una historia, los obligaron a ellos a poner cosas en la palestra que ellos verdaderamente nunca hubiesen preferido hacerlo, de verdad que no. ¿Le gustaría regresar a Cuba, volver a trabajar por el cambio, por la reconstrucción del país desde allí? Sí, cómo no. Me gustaría muchísimo poder trabajar, poder ayudar a terminar esta lucha dentro de Cuba, pero... lo que avisoro para Cuba es el cambio, un cambio más temprano que tarde, mucho más rápido de lo que muchas personas nos pensamos, hasta yo misma. La libertad a Cuba va a llegar, y definitivamente ese día pues voy a estar ahí como las primeras, el primer día, en el primer barco, avión, lo que sea, que salga ese día de la libertad, ahí voy a estar yo. Sí, todavía Dios me da vida para estar viva, pero sí, Dios me puede quitar la vida ahorita, pero el cambio sí va a ser rápido. O sea, yo no podré ir por no estar en este mundo, pero sí el cambio va a ser súper rápido.